Chica, linda tarde, estamos en un nuevo video, estamos en Nuevo Oriente, es una de las tiendas que también nos gusta. Mucho. Está en Brasil número 60, ellos están justo en la esquina de lo que es Perú, chicas, ahí están los gallos, y pues, bueno, vamos a ponerle su número, y pues ya llegó todo lo navideño, y pues vamos a entrar, ellos también, por ejemplo, por caja, tienen descuentos. Ahí viene especificado cuánto te sale por caja, cuánto te sale por pieza, porque su mayoreo es a partir de tres piezas iguales. Si no, pues una pieza. Hay veces que en algunas cosas sí sube como que algo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya en un horario de 9:30, 5:30 de la tarde, de lunes a sábado. Y pues ahorita está exhibida todas las luces, hay todas bien bonitas. Y miren los árboles que están solo de aquí. Porque somos eso, ya casi la de muertos es muy poco lo que vamos a encontrar, que de hecho ya se los habíamos sacado. Y miren, ese tiene un costo de... ¡Ay, hay chile! Alguien está asando chile. Se soltó el chile. Pero bueno, perdónenme. De 1,20 centímetros está de mayoreo en 605. De 1,50 está en 7,95 de mayoreo. Y de 1,80 centímetros, que es mi medida, no es cierto. 9,93. No mides 1,80. No, mido unos 50. 1,40. Sí. Y miren, tiene las chispitas que son de colores. Que ya nada más, literal, nada más poner un adornito o ya por sí solo, así. Encontramos gente que también se ve bonito, pero es nevado. Tiene un costo de 704, 935 y 1220, dependiendo la medida. Este también se ve que prende, pero es es el pequeño. Sí, es el mismo, pero de hecho es el mismo. Y bueno, miren estos. Estos son los que luego van así como en un árbol. Estos tienen un costo de 173 mayoreo. Y este de las estrellas, 219 mayoreo. Pero prende, mira. Uh-huh. Ah, ya lo pueden poner, no sé, en un arbolito o cosas así. Y pues, sí está largo, está, ¿sí?, bastante largo. Está muy bonito. ¿Este qué precio tiene? O sea, pero es... ¡Ah! Ya. Ah, ese está en 295. Hasta la chinita dio risa de que se vino el árbol. Ah, muy bien. Gracias. Ah, miren, esta mesa plegable y redonda. No me gustan las redondas y debemos... Se supone que debes... de tener mesas redondas, porque cuando es cuadrada o rectangular, las... O sea, como que según es de mala suerte porque divides a las personas, y en redondo pues todos están como a la par. Pero a mí en sí no me gustan las redondas. Otro dato aquí. Bueno, es lo que dicen, no me crean todo. De Ceci Vidente. Ay, no te pases, fuera Vidente ya me hubiera sacado la lotería. 1472 se ve súper. Te pasaste, ¿eh? Miren. Ay, yo amaría ese. La verdad es que no está caro. Yo, compramos así como ese tipo de tapetito, pero ahí por la López. Y y yo recuerdo que nada más, o sea, el pedacito que nada más ocupamos nos salió como 1,000 y cacho. Oh, entonces sí, mira. Y ve, este trae 25 metros y vale 3,151. Este vale 1,334 y trae 20 metros, pero es de 1 metro de ancho. Sí, chicas, la verdad es que no sé comprar. No, y eso que está aquí diario. Miren, este se ve hermoso. Son unos copos de... ¿Los ves por ese precio? Miren. Vale 22 o 18 de mayoreo. Está muy bien. Porque adorna bien padre. Ay, es padre. Grande, chiquito, mediano y chiquito. Ay, sí, mira. Esta. Se ve muy bonita. Ya trae los Los muñecos son, se podría decir, como de acrílico. Y esta tiene un costo de mayoreo de 105. Está muy bien. ¿Esta aquí son dos o abarca todo esto? No,
ya decía yo, pero sí. Ya son dos. Hay redondo. Casi todas son de 3 metritos, ajá, ¿no? Todos. Estrella no, y corazón. Sí, son como 3 metros, porque ya lo que vas a conectar es otro metrito. Sí, pero ya en no sí las lucecitas son 3 metros. ¿No? Estrella, corazón. Este, ah, ya viste, mira, esos que son como en 3D, ¿no? Y son muñecos de Nemesis, ¿no? ¿Se puede decir? Este vale 157,226 mayoreo. Bien, ¿no? Porque bueno, yo le veo como si fuera un muñeco de nieve, o sea, su gorrito y su cabecita, ajá, ¿no? Yo lo veo así, pero igual y no. Miren, estos son unos corazones. Este, muchos, por ejemplo, adornan, por ejemplo, la Virgen. Yo siento que sería padre, sí, ¿no? Bien. Porque pues son corazones, estrellas. Y esa vale 121 mayoreo, pero también hay con este pinitos. Y esta 121. Ay, acá está la de los pinitos. Y se ve muy linda porque literal es como si fuera un poco, ¿no? Ajá. Está muy bien. Acá hay más, ¿no? ¿Estas son cortinas? Ah, no. 3 metros por 2 metros, sí. ¿Sí es cortina? Esta se parece a unas que les digo que yo puse. Ah, esta es una red, mira. Ajá. Esta es una red y tiene un costo de 126 mayoreo. Esta sí es una cortina que trae 3 metros por 2 metros. Estas son como las que puse que ni he quitado. Y me las voy a quitar. Yo me di cuenta que una vecina tiene sus luces del año pasado. Pues las ya no va a quitar, seguir. Yo creo. Porque... No, ya lo quité. Así es, Silvia. Miren, 3 metros por 2 metros y vale 87 mayoreo. Ah, bien. Está muy bien. Mira esta, 147 mayoreo y también es una cortina, pero este es de 3 metros por 2 metros. Ay, lo mismo. Es lo mismo. Pero está más caro. Es que es difícil, diferente el tejido y el foquito, sí, sí, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Como que a lo mejor por eso. Más tupida. Y esta tiene un costo de 3 metros, 147. Igual chequen nuestra, ¿eh? Igual a lo mejor se equivocaron en, porque tiene lo mismo. Mira, las estas, este... Mangueras. Mangueras que tienen 10 metros, tiene un costo de 117 mayores. Estas valen 92 pesos. Esta, si no me equivoco, es lineal, pero es de más así de 300 luces, 8 metros, y vale 114. 92 pesos de 300 luces, 8 metros. Mira, esta se ve hermosísima. Muy linda. Súper hermosa, y es de 50 metros, o sea que literal sí abarcas toda una casita. Y está en 216, 214, con otras bolitas. Y este es solar, chicas. Esta vale 94 la sola. De mayoreo. Ah, está bien, ¿no? Recuerden que deben de ser 3 piezas del mismo. Para que no nos confundamos. Esta vale 94, trae 400 luces, 23 metros. ¡Órale! Está muy bien. Y vale 94 pesos. Está muy bien, ¿no? Esta. 39 con 100 luces, 3 metros. Está muy bien. 39 con 100 luces, 3 metros. Hay cálida y todo. Estas valen 119. Pero estas que... Ajá. Es que traen mil luces. No se nota porque son como luces más chiquitas y la ruedita es chiquita. Pero traen mil luces y vale 203 pesos. ¡Órale! ¡Mira los muñequitos! ¡Ay, morado! No había visto morado. Y se lo juro que se ve bonito. ¡Ay, morado! Azulito. Mira, este vale 82 mayoría. Está muy lindo. Está muy bien. Estos están en 119. Uy, está bien. Acá también hay un algo. Ah, bueno, ya que estamos por aquí. 120, trae 1, 2, 3 compartimentos. Este 152 mayoreo. Ese 88 mayoreo. Y el cuadradito 120 mayoreo. Este no crean que viene zafado, sino que son dos. Mira, estos los gnomos. Están ay, bien. Están bien lindos. A mí me gustan. Mira, mucho. Y les cuelgan los piecitos. Y están en 24 pesos mayores. Estas están en 20 pesos. Estas esferitas. Ay, están bien lindas. De mayoreo. Y chicas, todo lo que les voy a decir es mayoreo. Los cascanueces en 82. ¿Sí son? O soldaditos.
No, cascanueces, ¿no? Cascanueces, 82, 94, mayoreo, 75. ¿En serio? Está muy bien, ¿no? Porque uh-huh. cada soldadito y no es chiquito, chiquito. Ay, me voy a emocionar. 14 pesos, miren, está muy bien, ¿eh? Porque le cuelgan unos cascabeles. ¿Tanto los cascabeles de voy a estar? Menos en tu papelería. Menos en mi papel. Y en el, tampoco en nada, ¿cómo se llama? Compras en línea, ¿cómo se puede decir? Uh-huh. Le quiero poner a mi emprendimiento el rincón del pan. Santo Dios. Miren, en 27 pesos mayorío para que decoremos este. Sí, tengo ganas. Entonces ya cada video va a ser el rincón del panda. Ajá. De la panda. Ándale, de la panda, ¿no? El rincón sí. de la panda. 29 pesitos. Está bonito, ¿no? Uh-huh. Es que les digo, a veces nada más poniendo un detallito, que dice, ya. No quiero tanto. Este te vale 16 pesitos. En la puerta, en la ventana. Mira un nacimiento. Ay, sí. Mira, aquí están esos. Son bien baratos. Sí. Porque ya si tú le quieres agregar esas lucecitas, todavía se va a ver más bonito, ¿no? Mira, hay manteles, ¿o qué son? Sí, 71 pesos, chicas. Está bien, ¿no? Uh-huh. Por lo menos tener un mantelito ahí en la casa. Ay, qué nacimiento. Tienen un costo de... Bueno, este sí les voy a dar precio por pieza. Por pieza vale 707 y de mayoreo 565. Pero ahora viene muy bonito. Y este cascanueces es grandote en 293 pesos. Y este nacimiento es medianito. Yo siento que todavía me gustaría más el grande. Porque este está en 348. Y es que las figuras se ven más bonitas. Y aquí ya se empiezan a ver media. Y este es el pequeñito bebé. Ya no me gustan mucho sus caritas. 84. Va a decirme, oh, me están ayudando. Gracias, gracias. Ya después ya no nos van a dejar grabar, ¿no? Esa señora critica mi negocio. Mira. La chinita. 9 pesos mayoreo. Está bonito, ¿no? Sí. Este también a 21, pero estos son así 3 colgantes. Este vale 9 pesitos. Este es un homo, se podría decir. Ah, ese hay un 24 pesos. Ah, pero viste que hay en rosita. Ay. Muy bonito y bien barato. 24 pesitos. Hay grisecitos. Hay otro gris, miren, este tipo de gris. Oh, qué bonito. Ay, a mí, les digo que esta es una de las épocas que me gusta. Uh-huh. Insisto, con emociones encontradas, pero me gusta esta temporada. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y vale 20 pesos mayoreo. No está muy bien. Ay, 71 es el tapete para baño que trae cortina. ¿Sí? Entonces, es que no, creo que no trae cortina premium. Te digo que no. No trae cortina, ¿eh? Trae las 3 piezas. Este, como vi aquí un santa, dije, creo que sí. No, este no trae cortina, pero vale 71 pesos. Pero pues ya decoras así bien. Porque... ¡Ay, están preciosas! Están... La verdad que tienen un buen precio, porque para ser honestas, luego este tipo de esferas las dan carísimas. Están como en 200 y cacho, luego las quieren dar. Y esta no. Y la verdad es que esta viene muy bien, ¿eh? O sea, hasta el muñeco que trae adentro viene muy bonito. ¡Ay, mira! ¡137! Están preciosas. Estas son unas como las que quiere mi amiguita Lupita, creo. Mira. Estas tienen un costo de 25. Son chiquitas. Pero están bonitas. Ay, espérenme. Parece que anda aquí desastrosa. Ah, mira, estas no tienen luz. Que más bien tienen luz, pero no pero tienen. Pero no tienen las estas bolitas. No, sí. No tiene música. Pero mira. Las bolitas a poco giran. Mira. Creo que nada más si la mueves, ¿no? No sé. Ay, no, me gustó mucho, ¿verdad? Esta. Está preciosa. Está bien bonita. Está muy linda. Y seguimos con otra que vale 43 pesos, que también está muy linda. Mira.
Pero tampoco tiene, no tiene música ni nada. Pero pues no, sigo insistiendo en que me quedo con la grande. Y está bien detallada, está bien bonita. Miren, señor Jorge de Arcelina. Aquí están. 55. Corra, venga, corriendo. 55 y es el grande. Y luego de ahí le seguiría este de 41. Ahí está bien bonito eso. Ay, ¿qué es eso? 20 pesos. Ay, unos Están muy bien. Cascabeles gigantes. Yo ni a ese precio tengo los cascabeles. Aprovechen. Mira, estas casitas valen 30 pesos. Pero también es musical, ¿no? Ajá. Ay, de aprenden. Esas se me afiguran. Me gustan, por ejemplo, las que ponen todavía nacimientos. Ay, oh, hacen una cosa impresionante esas personas. Sí. No, todavía no, porque luego los perritos ya se acostaban ahí. Con permiso. Miren. No, mis bebés también. Y vale 43 pesos la grande y 51 otra más grande. Y esta 30. Ándale, ¿no? Yo digo que así como... O sea, les digo, a mí me gusta mucho esta tienda porque... Bueno, esta no tiene, yo creo que la pila. Pila. Pero están muy bonitas, ¿eh? O simplemente nada más para poner ahí. Esta vale 121. Ah, es la que vimos. Uh-huh. Sí, es como que aquí están todas las luces. Mira, 20 pesos. Todos los... Mira, este también. Los faritos. 25. Parece un foco, ¿no? Sí, era una velita. Y en un foco, dice Merry Christmas. 28 pesitos, mira. No son chiquitas, ¿eh? Mira. Les digo que seguimos haciendo compras por el momento. Ya después quizás les avisaremos. Ya no hay compras. Sí. Pero por el momento te pasas. Miren, estas son ¿Munida? Ideales incluso para querer amiga, poner. ¿Munida? Hola, hola. ¿Munidas? Hola, amiga. Hola, amiga. Miren, está muy linda. Está muy bonita y ya trae su cordón para que lo cuelgues en el árbol, no sé, en algo. Ay, se aprieta de aquí. Ay. Una linda, precioso. También hagan de cuenta que ha de venir así como... Ajá, está bien, porque tal no es así como que me va a faltar una pieza. Ya viene empaquetado. Está bonito. Exacto. Uh-huh. Ay, perdón, con permiso. Sí. Está bien bonito. ¿Verdad? Muy, muy bonito. Demasiado bonito. Bueno, para los que no acostumbramos al nacimiento, puedes comprar eso y a ponerlo como... Bueno, uno que tiene como gatitos o así, pues lo pones en un lugar más altito y ya. Sí. Donde está tu arbolito al lado o sí, algo yo así. Yo luego pongo un arbolito ahí en la pape. Un bebé, ¿no? Un chiquito. Ajá. Me acuerdo que un día forraste también bonito. Ah, sí. Pero eso ya no ay, lo haces. Ay, fue hace un año. Dame ¿hace un año? Pues sigue el adorno a lo mejor. No, ese no. Ah, bueno. Ese sí, no. Ah. 24. Eso sí, bien acelerada, chicos. Yo creo que todavía ni empezaba diciembre y yo ya tenía... Termina. No, pues puede ser después del 2 de noviembre ya se vale. Ah, ya. Ya pasó. Como dicen, te van a criticar por todo. Tú. Tú hazlo. Sí. Tú ten tus luces todo el año, no te preocupes. Tus cortinas. Todo bien. Mire, 13 pesos, está muy bien. Les digo que estos ahorita, por ejemplo, te piden para... Todavía te piden, porque como en el kinder les pidieron así que, algo didáctico, pues ya dicen, ah, pues algo barato, pero que valga la pena. Pásate, princesa. Grabo tus camellitos. Es que todo esto casi lo hemos sí, grabado. Parece que me quiero saltar. ¡Ah! Bueno, aquí todas estas luces son las que vimos al principio, chicas. Las que están exhibidas. Ah, ahora sí que yo creo que van y checan qué les gusta. Sí. Y ya ven, vienen aquí. Están exhibidas porque incluso aquí está la solar. Ajá. Uh-huh. Uy, creo que ya quiere llover. ¿O? Ya está lloviendo. Miren, estos van entre... Ah, esto me... También, acuérdame eso. Uh-huh. Focos en 40, 40, 79. Esos van en 82 pesitos. Qué lindos. Y es que ya hay mucha cosa para adornar, ¿no? Uh-huh. Estas me gustan bastante, chicas, porque trae la doble pantalla. Yo la tengo. Y a mí me ha durado porque la tengo pegada, o sea, al mostrador. Ah, entonces, ojo, ajá, sí, no, sí. No es así como que se me ha caído.
Ah, mira, muy inteligente que eres. Sí, es el asiento. No, creo que no estaba lloviendo. No. Miren los estos, timbres, ¿no? Ajá, es el timbre, pero el de pila. Les digo que sinceramente a mí me gusta más el de... el que tiene la clavita. Para la luz. Sí. Pero también es funcionales. Igual puedes comprar la pilita recargable y no sí, te... esa por lo re... bueno, sí. Es que esa pilita, o sea, sí te tarda, sí te dura. El problema, ¿sabes cuál me ha sido? Según yo. Según tú. Que el problema es que cuando antes lo tenía, como que botaba luego la pila. La pila. Entonces, pues no te dabas cuenta y a lo mejor ya estaba tocando el cliente y tú ni en cuenta. Mm. Pues, ¿cuál es una más? 178 esta impresora bebé. Impresora, están por ejemplo los acrílicos que ya los hemos sacado. Estos saben que son para cualquier superficie y muy buenos. Libretitas de chupricitos, miren. Son bebés pero muy bonitas. Es que esto sí, ya se los hemos super sacado. Como que lo nuevo era navideño. Lo navidad, lo de navidad más bien. Y bueno, aquí hay mucho tapiz. Sí, chicas, lo de acá ya. Las llevó la flaca, güey. A este les digo que este sinceramente está en 24, chicas, y de verdad sale muy bueno. Si tienes papelería, llévate. Si tienes. No, de verdad sale muy bueno. No se te corre, no Y pues a lo mejor puedes, o sea, bueno, porque yo así lo hago, puedes tener ofertas, a lo mejor el mes fulano a tanto la impresión, tu impresión, ¿no? Fotográfica, papel fotográfico. Uh-huh. Bueno, yo así luego le hago. Sí, ay, pero últimamente como que yo ya no he visto tus ofertas, porque domingo de oferta de tanto por tanto y ahora es que luego ya las pongo ahí en la ¿cómo se llama? En tu papelería. Uy, perdón. Por ejemplo, las recargas. Bueno, yo sé que no tiene nada que ver, chicas, porque van a decir, ay, no tengo. Las recargas a partir de 50 no cobro el pesito. Ay, no, la ganga. Se pasa. 21. No, está bien, está bien. Porque hay quien cobra el dos pesito. Pesos. Ah, ¿dos pesos? Y yo les cobro el peso, pero ya a partir de la de 50 ya no cobro el peso. Sí, bueno, está bien, tranquilo. Entonces ya lo veré cuando haga mi recarga de 50. A mí me gustan mucho para ¿cómo se llama? Son pues para, ya saben, para decorar. La verdad que si está tu pared lisa, agarra más. Y limpia. Limpia. Voy a dando consejos de limpia y nada, ¿no? Bueno, eso van a tener un costo de 35 por mayoreo, chicas. Miren, hay textura de la que ya hemos conocido y textura así como esta. Pero hay en rojo y eso se los he visto ya mucho, por ejemplo, cuando... Pero más así como un tipo fondita. Mm. Como que ya los tienen así y se ve bonito. Sí le das el cambio a... Pues sí, hasta cuando tienen sesiones de fotos y así, sí, también, ¿no? Tienen como diferentes tipos textura, de estructuras. ¿No? Y pues también se ve bonito. Y siento que a un bajo costo y se ve bonito, chicas, como si hayas puesto pasta o alguna decoración pues en tus espacios. Y supongo que te va a salir más barato, ¿no? Que la pasta. Sí, porque es que lo que tiene es como una cinta doble cara. En la parte de aquí. Te dan como una cinta doble cara. Y ya lo pegas. Ajá, y lo pegas. Pero, por ejemplo, el que se la sabe, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Pon este tipo de pegamento. Sí, otro tipo de para que te dure más. Exacto. ¿Y ya? Sí. Es cuestión decirle a un especialista. Ajá. A un... Sí. Especialista en el tema. Mira. Ay, mira, están bien bonitos. Y cuestan 24 pesitos. Muy bien, ¿no? Uh-huh. Y aquí es como que el área de postes. El mundo del poste. Por decirlo así, se ve muy lindo. Ay, yo tengo que hacer esto aquí. Ay, bueno, estos son muy grandes. Vale 569. Uh-huh. Y hay mejas de servicio con detalle. A lo mejor hay media estrelladita o algo, pero vale 50.
Para uso personal. Y si es funcional, pues creo que se vale, ¿no? Uh-huh. Y ya hay poco de Halloween. Yo soy Halloween. Hay muy poco, chicas. Pero la verdad es que les digo, bueno, pues ahorita los precios que vimos y las cosas que vimos, creo que valen mucho la pena, ¿verdad? Uh-huh. Y que el número, hacen envíos, pero solo por caja master, que viene sin una caja, pero aún así eso tiene descuento. Todo tiene descuento. Y pues nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Bendiciones, chicas. Gracias.